Yo debía haber sido violinista. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Soy Border, bienvenidos a un nuevo episodio de Project Zomboid En el directo de hoy intentaremos. ¡Intentaremos sobrevivir! Más allá de este directo, ese es el objetivo. El objetivo es terminar el directo y seguir con vida. Es no mucho lo que pido. Simplemente. Sobrevivir un directo. Simplemente. Y médico a la vez. Tal cual. Asdin, tenía que ser violencia y médico a la vez. Tal cual. Justo me estaba comentando Asdin que se rompió una pierna. Y... por el Discord del canal. Y le digo... Debe ser porque estás jugando al fútbol y giraste la pierna. No sé qué le dijo. Y justo me cae su mensaje diciendo exactamente lo que yo le había dicho. Soy un médico. El doctor Border. El doctor Border. Quito esto de aquí y ya podemos ir comenzando. ¿eh? Deben un segundo. Está Chusky. Está Christian. Está Asdeen, te lo mencionaba. Y llegaste, sí, llegaste primerísimo. ¿Chusqué? Y ya podemos comenzar, ¿eh? Hoy me toca, dice. Epa, yo llegué, ¿eh? El ender también está por ahí. Muy buenas. Muy buenas, justo, justo al inicio, así que ya podemos comenzar. Voy a cerrar esto de aquí. Quizá deje... ¿Dónde está este chat loco aquí? Esto lo dejo aquí como... No sé cuánto. Y cerramos esta ventana. Perfecto. Eh, adelante, nos viramos. <laughs> adelante, voy a poner un poquito de musiquita mientras tanto aquí. Okay. Mientras seleccionamos el personaje y tal, yep. todo perfecto. Ahí vamos, ahí vamos, adelante aquí. A ver, díganme, Chris. Ay, siempre, sí, sí, sí. Pasa que lo leo así y leo, leo de corrido. Te cae la ley ¿De qué? ¿Por qué le cae la ley? <laughs> a ver Bueno, un jugador No sé si la música está muy alta A ver, voy a chequear eso Le bajo un poco, ¿no? Le bajo un poco a la musiquilla por aquí La dejamos por ahí, ¿no? Border, espérame Estoy Estás friendo unos huevos oh, Unos huevos fritos o un omelet? Dame suerte que mañana tengo examen de lengua castellana. Esto es muy fácil. Asdin, si nosotros sobrevivimos hoy, te va a ir bien en el examen. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es sobrevivir hoy. Y entonces te va a ir bien en el examen. El resto ya corre por tu cuenta. Eh, ok, me tiene un compromiso ahora. Eh, Mundo abierto. Mundo abierto. Sí. Sí, 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 estaba recordando a ver cómo es que lo ponemos. Necesito una ciudad y un nombre. Esto, ¿qué, qué, nombre, qué, qué nombre le podemos poner por aquí, eh? Le vamos a poner. Eh, no mueras rápido. La muerte lenta se va a llamar este mapa. La muerte lenta se llama este mapa. Eh, ¿En qué ciudad? Moldrow, ¿Riverside? good ¿West Point? ¿Cuál? Cristian, te... oh mira, Chris, Chris, siempre digo Cristian, te da tu, su intelecto para estudiar, ándale. Llámale Ponchito, ¿cómo que Ponchito? No, díganme qué ciudad, qué ciudad, si sí, ya podemos comenzar, ¿eh? La Chucky, ustedes están pensando en el nombre, bueno, elijo yo el mapa, ustedes están pensando en el nombre de... Este, este parece un lindo lugar, Rosewood. Este parece Riverside. Riverside parece un lugar muy ordenadito y tal. Me gusta Riverside, tiene muchas casitas. Rosgood, me dicen listo Rosgood. <laughs> no tengo poder de decisión. Adelante por aquí. Eh, aquí tengo que cargar. Eh, este. Supervivencia Border 2. Que es lo que ya tenemos todo configurado. Que es. Recuerden la, la cantidad de zombies que aparecen. Si hay puertas cerradas. Si los autos explotan. Todo eso se configura desde esta pantalla y yo ya tengo creada mi plantillita, así que listo, adelante, que ya lo hemos visto en otros directos, cualquier cosa. Un anuncio, les cayó un anuncio, ¿en serio? Ándale. El juego es de móvil, es de PC. El juego es de PC, está en Steam. Um, y de momento es de un solo jugador. Um, adelante aquí. Aquí yo también tengo mi plantilla con. que es la número 2. Ah, yo había dicho que iba a preparar algunas más, pero no lo hice. Eh, recuerden que aquí es donde preparo la, la profesión que tenemos nosotros. Podemos ser bombero, lo que sea. Y luego tenemos puntos a favor en verde y puntos en negativos. Que no se le puede poner todos los puntos en verde. Hay que equilibrar, equilibrar entre negativo y positivo para que eh, el costo sea exactamente equilibrado. Fíjense abajo que dice puntos restantes cero. Eh, exactamente es lo que tiene que decir. Tiene que decir cero y entonces está equilibrado. Si no, no te permite. Sí o sí tiene que estar equilibrado entre. entre ¿Cómo se dice? Características negativas y positivas. Le doy a siguiente y ya comenzamos por aquí, ¿eh? No, 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 no. No, no es free to play. No es free to play. Hay que, es pay, pay to play. ¿Cómo se dice? Bueno, hay que comprarlo. <laughs> eh, siguiente aquí, ¿no? Simplemente. Sí, le voy a dar a siguiente. Esperen, esperen. Voy a quitar la musiquilla porque ya me, pone, me pongo nervioso. Me pone nervioso la musiquita. La voy a quitar. Cualquier cosa, si quieren que ponga la música, ustedes me lo dicen, luego lo, lo vuelvo a poner. Siguiente. Ah, lo tenemos que elegir todavía. Me, me olvidé esa parte. Diga, necesito un nombre. Me dijeron Chusky. El apellido va a ser Chusky, entonces. El apellido va a ser Chusky. Necesito un nombre. Ah, ¿vieron un anuncio? Mira qué loco. Chusky. El apellido es Chusky, ¿eh? Pero ¿cómo se llaman? La Chusky, me dicen nombre, ah, de nombre Chuski, pero es que Chuski, bueno, se va a llamar Chuski, dale, dale, le vamos a poner Chuski, le vamos a poner Chuski, pero necesito un apellido, que recuerde que si empiezan a morir, empieza a morir toda la familia, necesito a Chus Chuski Asdin, bueno, se va a llamar así, ¿eh? Chuski Asdin, me lo dijeron así, yo así lo anoté, ¿eh? listo, listo, me banearon en un server de ARC por ser tan pro. Oh, ¿En serio? Qué feo. Eh, vamos a elegir. A, 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 ¡Uf! Qué feo este loco acá con sombrero y tal. Le voy a quitar toda la ropa, pero ustedes saben que a mí me gusta comenzar como si el loco se despertara y dijese. No, una especie. pero lo voy a poner así. Ahí está, caminando un poquito. Y dijese: ¡Ah! ¿Qué está pasando con mi vida? Así es como me gusta comenzar eh, las aventuras acá en Project Zombo. Y así que le quitamos. Podría comenzar así. Ah, vamos a comenzarlo así. ¿Y una gorra de béisbol? No, nada. Así, así, lo voy a comenzar así. Y me gusta el, eh, Me gusta así como está el loco. Así como, como salió de fábrica. <laughs> me gusta así como está. Lo voy a dejar así, ¿eh? El color, la barba así sin bigote. Esto por ahí lo, lo suelo poner un poco más, más paliducho porque así se ve bien en el mapa el loco. Porque a veces es de noche, entonces es más fácil verlo así paliducho. Eh, García, no, 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 no. Ey, ¿me dijiste feo? ¿A quién le dije? No, no, dije que está. <laughs> ¿Cómo que García? No, ya cayó Asdin, ya cayó, ya cayó. Border siempre estarás en mi cora. ¡Oh, gracias! Gracias. Eh, listo, bueno, este loco ya está listo, ¿eh? Se va a ir con una camisetita normal, normal. Recién se levanta de la cama y adelante. Aquí comenzamos, ¿eh? Aquí se pone feo. Este es el fin de los tiempos. Y hay que esperar un rato, ¿eh? Mientras carga. No había esperanza de supervivencia es oh, ¿Qué pasó ahí? Algo me, me sonó algo ahí, ¿eh? eh. Soy yo, dice la Chusky, no quiero morir. ¡Eh hey, Cristian! ¡Me está hosteando! Muchas gracias por ese host crack. Así es como moriste. No, yo no. Chusky. Yo no. Yo no tengo absolutamente chusky as dean. Esta es su historia. Es su vida. No la mía. No, no. Yo soy border. Yo soy border. Y la Chusky también me está hosteando ahí. Muchas gracias por ese host. ¡Listo! Acá estamos. Uff, bueno. A ver cómo vamos a hacerlo hoy. A ver, listo, empezamos mal. Vamos a tomar un poquito de agua. Y a encender la luz del baño. Uf, con tranquilidad, vamos a ir con tranquilidad. A ver, aquí. Aquí no hay nada... Bueno, acá hay libros. No, libros no. ¿Y esto qué es? Una revista, la buena cocina, volumen 2. Bueno, eso lo vamos a agarrar porque luego... Ah, creo que agarré No. A un cuerno vacío. Carpintería para novatos. Esto puede ser bueno. Ya vamos a encontrar el momento de leerlo. Carpintería... Ah, mira, esta luz se prende de ahí. No lo sabía. Creo que hay una, una manera de quitar el puntero. Que podría quitarlo. A ver, déjenme un minuto. Voy a tratar de quitar. Voy a quitar el puntero. A ver si lo puedo hacer. Creo que tengo que ir aquí. Tengo que ir aquí. Eh, tengo que ir aquí. Y tengo que desactivar esto. A ver ahora... Denme un minuto. Estoy chequeando, a ver ahora. Volver. Y a ver si se ve el puntero en pantalla, quiero chequear. A ver, díganme ustedes si se ve. ¿Se quitó, no, el puntero? Sí, se quitó de pantalla, creo. ¿Se quitó, no? Perfecto. A ver, no hay nada en la cocina. ¡Oh, una rata muerta! Ojo, si se nos pone complicado, hay que comer ratas, ¿eh? Yo acá lo advierto. Ustedes sabrán. Bueno, Chusky, vamos a ver qué tal un cuchillo de cocina, bien. Equipar como primaria. Muy bien, aquí un cuenco, un trapo de cocina, ¿no? Eso no lo necesito la ladera, un pimiento fresco, bien, de momento vamos a agarrar todo lo que tenga, luego vamos a ver qué comemos, pero ya estoy armado, dispuesto a matar a todo el mundo. Eh, lo que sí, no sé si aparece en pantalla el chat, creo que lo puse en pantalla el chat, no sé si aparece. Primeros auxilios para novato, bien, aquí agarra uno, uno solo de estos libros, uno solo. Rebuscar intermedio, no, esto no está bueno. Ingeniería volumen 2. Bueno, pero es una revista. Esta revista la voy a agarrar. Ahora me voy a poner a leer un poco, pero en este momento no. En este momento no. Bueno, chequeé acá a esa habitación. Esta habitación a donde va. Bien, vamos a cerrar esto. Aquí, no, prende la luz border. Perfecto. Aquí que hay unos pantalones. Bien, bueno, vamos a decirnos. Vamos a comenzar. Reloj, así que ya tengo un reloj. ¡No tengo pantalón! ¡Ahí, ahí ya! Ya tenés pantalones. Ya te... Tenemos un reloj que esperen que le toques activar la alarma porque después este reloj. Hace toda la broma y luego cuando me descuido empieza... La alarma está encendida, no, está apagada. Quiero creer que está apagada la alarma de este reloj. Porque luego me hace todo el lío y empieza a sonar la alarma. Oh, unos pantalones. Estos pantalones no sé qué son, pero me voy a llevar uno de estos pantalones. Uno me lo voy a llevar. Y los otros los voy a rasgar y los voy a usar como vendas. Perfecto, perfecto. Y esto también lo voy a agarrar. Una camiseta. Ah, me la tuve que haber puesto. Y este, este también lo puedo agarrar. Así tengo dos cinturones y... No, no recuerdo si tengo que tener los dos cinturones. Esto me lo voy a vestir. Creo que me lo puedo poner arriba de la otra camiseta. Perfecto. Me dice que tiene un poco de sed. Y no. Esta, esta faldita me la voy a llevar. Pero para venda. Así que estoy bien. Chuque, el primer zombie seré yo. ¿Qué me dice? Uy, uy. Adelante aquí. No tengo zapatos. No, hay que buscarle zapatos. Recuerden porque después se corta los pies el loco. Bueno, y aquí no hay nada más. Me voy a llevar esta cortina. Eh, me la voy a llevar. Porque luego por ahí necesitamos cortina. Lo que sí tengo... Tengo un cuchillo en la mano, así que estoy súper loco. Quitar esta cortina. Y listo, esta casa la dejamos ya. Hasta luego, bye. Hasta luego, bye. Y vamos a salir a la calle y ver qué tal. Corre. Oh, lo que acabamos de encontrar aquí. Esto solía ser muy difícil de encontrar en las otras. En las... ¿Esta luz no se prende? ¿Cómo es la historia? No hay luz aquí dentro, ¿eh? ¿Cómo se prende esta luz? A ver. ¿Se prende. Ah, ahí está apagada. Ahí está, prende... pero no hay luz aquí dentro, ¿eh? Bueno, un minuto. No hay luz aquí. Oh, una varilla. Esta varilla la quiero, ¿eh? Vamos a agarrarla. Voy a empezar a golpear con una varilla. Deme un segundo que está muy oscuro y no tengo. Revítame esta discería, la agarro. Ahora salgo de aquí y... ¡Eh! Hay de todo aquí. Esto lo quiero. ¡Ah! ¡No! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Sácate! ¡Sal de ahí, border! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¿En qué momento vino ese loco? En la oscuridad estaba. A ver, ven aquí. Ven aquí. ¡No, ven... no, 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 no! ¡No empecemos mal! A ver, aquí. tenga. ¡Ah! ¡El qué! ¡Sal, corre! ¡Corre, corre, corre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a meter a mi casa. ¡Ay! ¡Métete! Eh, ¡Cierra! Vamos a bloquear la puerta. Me voy a tranquilizar un momento. Voy a tomar un poco de agua. Este es el plan. No nos vamos a enfrentar. ¡Corre, corre! No me voy a enfrentar a nadie. Lo que decía es que en la casa de ahí de al lado hay uno uno de esos motores que son muy importantes. Los voy a dejar a los zombies, eh. Me piro, me estoy escapando súper cobarde, eh. Esos motores. ¡Oh! ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Tenga, tenga, 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 tengo! Pero muere. Ahí está. Bien. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Eh, calcetines no tengo, me los voy a vestir y los zapatillas. Bien. Era todo lo que quería. Bien. ¿No zapatillas? ¿De qué color? No sé qué color. Come algo. Esperen que ya tengo un poco de hambre. Cómete un pimiento. Cómetelo todo crack muy bien muy bien muy bien me puse me puse un poco chango recuerden que metalistería 2 es bueno ese motor que vi ahí lo tendría que marcar bueno dónde está este cadáver en la casa de al lado recuérdenlo dejé un cadáver ahí muerto y entonces en la casa de al lado hay... eh, 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 esta chica la mato esta chica la mato esta chica la mato esta chica la mato esta chica chenga chenga ¡Clámale! bien! Uy, uh, le di a la ventana. Rompí toda la ventana. Um, cuchillo de mantequilla. No, me voy a poner esas zapatillas porque quizás ya están más, más limpias que las que yo tengo. Me piro una botella de agua, un queso fresco. Necesito encontrar. Cómete esto, cómetelo, cómetelo todo, cómetelo todo. Cómetelo todo que tienes un poco de hambre. No hay problema. Ok, es chu está aquí. Hoy, hoy voy a estar en muy crack, ¿eh? Hoy voy... Semillas. No, no quiero semillas. Ahora tengo algo para cocinar. Algo, algo para cocinar, algo para, para cocinar, algo para cocinar. No, no te... esta, esta varilla. ¡Ah! Esta varilla es para una tienda de campaña. Para una tienda de estilo Boy Scout y tal. Que está bueno si nos escapamos. Nos vamos al bosque. Y entonces tenemos. tenemos esa tienda. Voy a agarrar la pila de esto. Me lo me piro. Voy a tomar un poco de agua. Me estoy poniendo un poco nervioso. Vamos a ver un poquito de agua aquí. Voy bien. Vamos bien, vamos, vamos va bien. Chuski, chuskias, dean. Va bien, va bien de momento. Acá no hay ninguna luz, ¿en serio? No hay ningún botón de alguna luz. Esta habitación es un poco rara. Enciende, ahí está. Bien. Bueno, de momento bien. Me, me golpeé, me corté algo. Estado ok. Podría aprovechar para leer uno de los libros. Bien, a cerrar esta cortina. Ahí está, perfecto. Y maquillaje de antidepresivo. Esto por si nos ponemos un poco ahí, un poco loquito. Nos tomamos una pindorita de estas. Mmm. Comida de perro de momento no estaría bien. Una sardina en lata, así que sí o sí necesito. Estas zapatillas las voy a dejar aquí en este mueble. Y... Tengo estas revistas que no las puedo leer de momento porque son la revista número 2. Y yo estoy en nivel 1. Aquí el baño cierra... No, 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 abras... No, abras la ventana. Cerrar la cortina. Y cerrar la ventana. Ahí está. Tomamos un poquito de agua. Tranquilo, vamos a pasar la noche en esta casa. Oye, tranquilo viejo, me dicen. Mi sangre era gris. Uf, era gris, ¿eh? creo que era gris al que matamos. No pasa nada. Eh, no, no, tomar agua. Lo que voy a hacer es, es lavarme un poquito. Me voy a lavar un poquito, así no tengo sangre. Voy a ir a dormir. Son las 10 de la mañana. No, no voy a ir a dormir. Voy a aguantar hasta la noche para dormir. Me voy a lavar porque... Uf, quiero hacerlo bien esta vez, ¿eh? Quiero hacerlo esta bien, ¿eh? Está bien. Somos poquitos hoy por aquí. Alguien si quiere asomarse a avisar en la colmena que ya empezó, porque me parece, no, no, no sé si. Sí, avisé, yo avisé. Pero bueno, por ahí no se enteró nadie, no se enteró la. Esta ventana, vamos a cerrar esta ventana. Cierra, cierra, cierra. Bueno, vamos a cerrarlo acá. Cerrar la cortina. Por ahí nos quedamos a vivir en esta casa. Bloquear aquí la puerta. Perfecto. Ah, acá estaba la luz que yo estaba buscando y no la encontraba. Es una casa. Ah, lástima que rompí aquí el vidrio. Y puede entrar alguien sorpresivamente. Eso no es bueno. Así que no. Nos vamos a pirar. Nos vamos a pirar. Necesito sí una, un arma más contundente. Pero estamos bien. De momento estamos bien. Si encontramos un vehículo como habíamos encontrado en el otro directo. Eso sería la clave. Nunca hay luz acá. Destornillador. Una cuerda. Bien. El destornillador nos sirve para empezar a desarmar. Hacha de mano. Ojo. ¡Oh! Equipar en primaria. Lamparitas es cuando se rompe una lamparita. Chapas metálicas es para... Yo agarré un, un, un alambre, lo voy a tirar. De momento no lo quiero. Igual que de la cuerda. De momento esas cosas las voy a dejar. No, no, no me sirven mucho. Ahí, ahí. Listo. Un martillo, esto sí me sirve mucho. Una bombona de gas, en serio. Y un saco. El saco me puede servir lo equipamos en la secundaria y podemos guardar objetos ahí. Vamos a guardar todas estas revistas, por ejemplo, así me organizo un poco. Um, estas sábanas, estas varillas, todo lo que soporte. Uh, estoy cansado. Me voy a, ir a dormir. Me voy a, ir a dormir. Me voy a, ir a dormir a esta casa que ya la limpiamos y quedó todo perfecto. Bien. Bueno, tranquilo empezó este día, ¿eh? Cierro, bloqueo y me voy a dormir. Bueno, ese es el baño, vamos a tomar un poquito de agua Por si tenemos que llenar la botella Bien, mientras tengas esa botella llena conmigo Uh, me dice que estoy a tope de cosas, eh Mientras... ¿Dónde estaba la habitación en esta casa? Ah, aquí Ahí está, no, no lo encontraba, no encontraba la puerta Bueno, me, me voy a echar una siesta, eh Me voy a echar una siesta Bien hecho, ya avisaste, muchas gracias Chusky. Y somos uno más ¿eh? A ver, el Cristian ¡Óscar! ¡Ah! ¡Está Oscar por ahí! Uf, bien hecho, border. Sí, 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 vamos bien. Lo que sí tengo comida, pero no puedo. Ese martillo lo voy a guardar aquí. Ahí está. Estoy justo. Estoy justo bien de peso. Necesito ir a buscar comida, ¿eh? Así de simple, Así es simple. A ver si hay, si hay una casa acá y una casa enfrente. Así que estamos bien. Acá hay un loco muerto. A ver si tiene un chocolate. ¿En serio? ¿No tiene nada este loco? Zapatillas, unos calcetines, les voy a cambiar los calcetines por los míos. No debe ser algo muy bonito, ¿no? Robarse así unos calcetines. De un cadáver. Y ponértelos. De, yeah, ye, yeah, yeah. Eso es todo, esa es mi opinión, eh. Bueno, tengo un hacha. Ábrete. No. Ábrete tú. Ábrete. ¡Abre! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Adentro, adentro, adentro, adentro! Buenísimo. Cerramos la ventana. Y cerramos la cortina. Bien, la heladera. Creo que hay alguien golpeando. ¡Oh! Aquí, aquí, aquí. Come, tome, toma eso. Si no me equivoco, la leche contaba como bebida y como comida, lo habíamos visto en el otro. Lo que sí se tomaba su buen tiempo, eh. ¡Dígame, Chris! Ay, sí, es verdad. Oh, miren, Oscar todavía tiene el VIP, eh. Tiene el VIP. Que se lo llevó en el una sartén, una cacerola. Esto es por si queremos cocinar algo. Una taza vacía por si me quiero hacer un tecito. Unas chuletas y están cocinadas. Buenísima, para adentro. Para adentro. Bien hecho, Border. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Mr. Chris. Te voy a decir. Aquí. Bien. ¿Eh? ¿Qué hace este loco y no sabe que está en mi casa? Despacio, 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 despacio. ¡Venga! No, no, le erré. Ahí, en el pie. Date la vuelta, Border, y dale de nuevo. Es que tengo una. Mala puntería, mala puntería, mala puntería. Ahí la apunto, la punto, la punto, la apunto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! Estoy súper más. Pa... Una cartera, en serio. Zapatillas, como siempre, voy a robar ahí unas zapatillitas. Y este pantalón... No, está ensangrentado. Cambiar por los pantalones vaqueros, no lo sé. Esta camiseta la voy a cambiar por la camiseta. ¿Está la televisión prendida, en serio? Apágala, apaga, 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 apaga. Opciones del dispositivo, apagar. Y ven que, como ahora tengo el destornillador, me da la opción de desmontar. Ah, no, todavía no me deja, ¿eh? Con el martillo. Ah, si lo tengo equipado en la mano, simplemente el martillo, me da la opción de. Creo que la mesita. Romper la mesita y tal. Eh, pesca, número uno, lo voy a leer. Me da la opción de desmontarlo y luego con esas maderas, nosotros empezamos a tapear toda la casa. Uh, este libro. Me voy a poner a leer libros ahora, ¿eh? En 3, 2, 1. Lo que sí necesitaría encontrar una buena mochila es lo único que sí necesito. Aquí habrá alguien, cuidado, guardar. No, no hay nadie. Prendemos la luz. Aquí que hay unos la Bueno, los lápices siempre vienen bien para cuando encontremos el mapa y el bolígrafo también. Este, este, no, este solo quiero. Este, voy a guardar ahí. Uf, me pasé el peso con, con ese bolígrafo que agarré, me, me pasé el peso. Bien, tranquilo border, a ver qué hay aquí. Ah, el pegamento siempre estoy agarrando demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Me voy a cambiar de pantalón y el otro pantalón lo voy a tirar. Cambiar pantalón por pantalón y este que está ensangrentado lo voy a tirar. Zapatillas sangrientas las voy a tirar y ahí estoy bien de peso de nuevo. Un cable eléctrico y tal, eso viene súper bien cuando empecemos a construir máquinas. De momento nada, ¿eh? ¿Qué me ¿Está Android por ahí? ¡Eh! Android, primerísimo, bienvenido. Y lo estamos haciendo muy bien aquí, ¿eh? Muy bien, no bien, ¿eh? Estamos con Chuski Asdin, así se llama el logo Y aquí que hay unas vitaminas. Oh, bien. bien. Bien, bien, bien. El asunto médico me falta. ¿Dónde están las pildoritas? Tengo, necesito un abrelatas ya. Ya necesito una abrelatas. No mañana, no dentro de un rato, ni qué tal. Este saco. Eh, podemos meter muchas más cosas en este saco, eh. Venga, todo, todo para adentro. Voy a meter todo para adentro. Voy a poner las cosas que no use tanto. Esto de momento. Porque nos alivia el peso. Las latas. Ahí. Porque es como que no lo lleva. Es como que lo llevamos encima. Pero en realidad. En, la, en no sé, no. Pero en realidad no. Ahí. Este cinturón no lo necesito. Este cuchillo me lo voy a colocar aquí. Aquí abajo. En el costado ahí, ¿no? De la cintura. No sé si ahí se ve en la cintura. Bien, voy a tomar un poquito de agua. Y esto va bien, ¿eh? La botella siempre llena. Que la botella llena creo que pesa como un litro, ¿eh? Listo y perfecto. ¿Por qué hay un comando border? Guapo, leí A ver qué pasó. ¿Por qué Oscar tiene un beep? Porque estábamos jugando Fortnite del otro día... Y me dijo que me iba a regalar algo, un gesto, un gesto ahí en Fortnite. Y él quería hacer mod, y yo le ofrecí que no, que le iba a dar algo de aquí de Twitch. Y... ¡Eh! Cocina para novatas, esto me lo voy a leer, ¿eh? Léelo, léelo, pero lee bien rápido, ¿eh? Léelo, leo, 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 este lo, ya lo tenemos. Tengo que leerme los otros libros. Así me los leo y me los saco de encima. Um, el loco tiene hambre. Es un problema. Bueno, entonces él me regaló un gesto ahí en Fortnite. Y yo le regalé el VIP. Que le va a durar acá... Sería como el Peponcio que usábamos antes. El VIP va a ser como el Peponcio, digamos. Aquí en... En Twitch. Esa tarjeta de video con esos gráficos. Mejores que el Fortnite. No, no, la tarjeta que compré en realidad es, es una papa frita, pero en comparación con la que teníamos, eh, es un poco menos papa frita. Así que eso nos viene bien. Eh, cerramos la ventana. Perfecto. Voy a poner acá una cortina, creo que me voy a quedar a pasar la noche, el día aquí. Voy a colocar una sábana aquí. Esta casita así pequeña, y ciérrala. Estas casitas así pequeñas, a mí... Aunque en realidad creo que es mejor agarrar casas de dos pisos porque podemos subir. Y luego con las sábanas, por ejemplo, se puede hacer un, una cuerda. Y, y nos tiramos por la... No, 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 no. Bloquea, bloquea esa puerta. Y si nos persiguen, ponemos la cuerda y nos tiramos por una ventana. Aquí todo perfecto, todo en orden. Aquí vamos a beber un poquito, a llenar la botella. Esto va bien. Lo que dije, el objetivo de hoy... Es terminar el directo sin haber muerto. Con un versito y todo, ¿eh? así como lo dije. Esta, esta la cerramos. Eh, cocina avanzada. Primeros auxilios para expertos. No, todavía no. Esto es demasiado para mí. Para. Uf, uh, perdón. Eh, revista de pesca. Creo que ya la leí. Leí justo en la revista de pesca, pero voy a leermeo Trampas para maestros. No, esto no nos sirve. Primeros auxilios para expertos. No, cocina avanzada. No, no. Lo que sí tengo hambre y sueño, así que a ver si podemos encontrar algo aquí de comer y tal. Ah, ¿todas latas? ¿En serio no hay un abrelatas? ¿En serio no hay un abrelata? Cerillas, esto lo necesito para prender un fuego luego. Tenedor, por favor, un abrelata. no estoy es... hoy. Co jamón fresco. ¿El jamón se puede es necesario? ¿El jamón? No, el jamón se puede comer así. Si sí, si ven que me enfermo es porque había que cocinarlo el jamón, ¿eh? Si ven que me enfermo, ¿eh? Muchas latas y ninguna abre latas. Ninguna abre latas. Ahí está, sí, el jamón se podía comer y no me enfermé. ¿eh? Bueno, uh, acá tengo otra ventana. Uf, necesito una sábana. Unas sábanas. No hay unas. Bueno, voy a dormir así. Espero que nadie. Voy a apagar. Bueno, no, no. Voy a apagar esta luz. Ahí está. Porque si pasa un zombie y ven lo que ilumina afuera. Si el zombie pasa cerca, de esa luz y entra instantáneamente a matarme. Bueno, vamos a dormir porque estoy cansado. Bien. Bien. Ojo, ¿eh? Recuerdan todo lo que moríamos, ¿eh? Border, te vas a resfriar. Es verdad. Es verdad. Nos podemos resfriar y tal, ¿eh? Así que cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Llenamos la botella de agua siempre antes de salir. Bebemos un poco así. Ahorro beber agua. Y nos piramos. Necesito encontrar un abrelatas. Y esta casa me gustó, ¿eh? Esa casa peque de ahí. Así que... Nada, recuérdenla. Re revista de pesca. Esta es la que leí. Esta es la que leí. Así que la dejo acá en el suelo la revista. Se ve no, la voy a agarrar un poquito más al costado border. Sería un poquito mejor. La voy a dejar aquí en el camino. En medio del camino. La revista de pesca. Ahí. Ahí quedó en medio del camino. Y necesitamos la linterna también. Así podemos ir de noche. Cuidado. Cuidado. No. Eso me pasa por correr. Ven, ven, ven. Tenga. Tenga. Pégale. No, no gires, pégale. Ahí. ¡Ah, ahí! ¡Este hacha super pro calcetines! Siempre me, me cambio los calcetines. Ah, y este jersey está, está sanguinolento, si no me lo agarraba. Zapatos, me cambio los zapatos. Bien. Ahí tenía unas zapatillas. Me voy a poner las zapatillas mejor, eh. Porque las zapatillas por ahí hacen menos ruidos. Calcetines para afuera. Listo. Me meto a esta casa. Voy bien, voy bien. Este hacha es pro, eh. Hay un loco metido en esta casa, eh. En esta casa donde voy a entrar hay un loco. Revista de cocina. Volumen 2. Lo voy a agarrar. Buena cocina. Buena cocina, volumen 2. No, ya la tengo. Oh, voy a matar a esta. Ah, no, hay muchos locos en esta casa. Voy a matar a ese que está acá afuera. Si los mato de a uno, no hay problema, eh. El problema es que si son dos. ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Uh, casi! Dale. Bien. Mate, ¿no? Sí, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Sí, gritó, 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 lo maté. Maquillaje para ojos, ¿en serio? No, hay muchos zombies aquí. Me piro, me piro, me piro, me piro. ¡Eh! Y esta casa bien tapeada. Dale, dale, dale. Quita, quita, quita esta madera. Porque si está tapeada... Quizá puedo encontrar los recursos que tenga dentro esta casa. Bien. ¿Viene alguien? No, no viene nadie. ¿En serio? Ay, pero está muy tapeada. A ver si encuentro una ventana. ¡Eh, eh, miren, 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 miren! Esta es aquí. Quita los cristales. Métete ahora. Métete, métete, métete. Muy bien, muy bien. Apaga, apaga esto, apaga esto, apaga esto. Apagar. Bien. Bien. ¿Dónde está la luz aquí? Ahí está. ¡Ay! Entró por la ventana ese loco. Bueno, no pasa nada. Bien, dale. Dale. ¡Oh! Bien, chusky. Uh, tenía... y tiene un revólver. Buenísimo. Buenísimo. Me lo guardo. Pasa que pesa mucho. Voy a tener que tirar cosas, eh. Creo que voy a tener que tirar cosas, ¿eh? ¿En el saco? ¿Guardé las balas o no? Revólver. ¿Y dónde está la caja de balas? ¿Qué se me cayó al piso? ¿La caja de balas? Zapatillas, pantalones holgados. No, están horribles. Una camiseta de leñador, calcetines. No sé qué hice con las balas, eh. Las perdí las balas, eh. ¿Dónde están? Aquí. Ah, aquí están. Perfecto, necesito comer. Por favor, un abrelatas. Un bat de béisbol, un hacha de madera. Un tubo, una lanza. Eh, hey, creo que la lanza era el arma más pro del juego, no lo recuerdo. Un bat de béisbol con clavos. Lo quiero. Voy a tener que tirar cosas. Voy a tener. Creo que voy a pasar la. Cierra la ventana, border. Cierra la cortina, quiero decir. Cierra la cortina. Cierra, cierra la cortina, que no te vean, que no te vean, que no te vean. Tranquilo, tranquilo. Ah, un melocotón fresco, vamos a comer. ¿Qué me están comentando? ¡No vamos a una pistola! ¡Estoy super pro te dejé mi nombre! ¡Seguro vivís! Año uno. ¿Qué pasó? Un melocotón. Y este refresco de naranja, venga, me lo voy a beber todo. Bébelo, bébelo, bébelo. Y lo que sí me dice que tengo mucho peso, pero es culpa de los libros, eh. Voy a, voy a tomarme un minutito para leer los libros mientras acá el loco se bebe el refresquín. Listo, deja la botella vacía. ¿Dónde está esa botella vacía? No sé qué hice con esa botella. Por favor, el ramen. No me acuerdo si el ramen se puede comer. El ramen creo que hay que cocinarlo, eh, me parece. Vamos a ponerlo ahí a cocinar, tal vez. No sé si se cocina, ¿eh? Voy a, lo puse ahí a cocinar, ¿eh? Estoy escuchando un zombie. una gorra de béisbol! ¡La quiero, la quiero! Eh. Vestir. Una camisa vaquera. Bien. Ahí estoy mejor, eh. Estoy escuchando... ¡Ah! ¡Está acá metido el loco! El loco está metido en esta puerta, eh. Abre y retrocede, border. ¡Retrocede! ¡Wow! Se me tiró encima. ¡No, no, 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 no! ¡En pega! ¡Pega! ¡En la cara! ¡Ahí! ¡Fuerte! ¡Ahí! ¡Bien, Chusky! Está a tope. Cancetines largos. Bien. Esto es mejor. Esto es mejor. Calcetines largos. Y me voy a tomar un minuto, como dije. Para... Leer los libros. Pero... Pasa que estoy escuchando muchos... Cierra esta, cierra esta cortina. Estoy escuchando muchos... Ruidos de zombies...

Se me quemaron los ramen, ¿no? Sácalo, sácalo. Bien, apagar. Escuché un ruido como fuego. Bien. Me como el ramen acá. Fuf. Suerte porque si no, explota todo aquí, ¿eh? Se quemó, me lo comí, me lo comí quemado, ¿eh? Estaba quemado, no presté atención. No le presté atención. Acá hay una biblioteca, voy a dejar aquí el libro este que leí. ¿Cuál fue el que leí? Uf. No sé cuál fue el que leí. Ah, me lo quito. El libro que leí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Agricultura para novatos? Está cansado el loco. No, primero vamos a dormir. Vamos a dormir un poquito. Vamos, vamos. Pero vamos bien. Vamos a dormir. El ramen no se cocina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Durmió muy poco? ¿Por qué? Durmió demasiado poco el loco y tiene hambre. Es que no tengo nada para darle. Tengo nada para darle. ¿Cuánto pesa esto? No pesa nada esto. El martillo, lo puedo poner en el. No, el saco. El saco este, ¿cómo está? Este saco. Carpintería. Ah, acá esta botella la vamos a. Un abre cartas. Bueno, si alguien nos envía una carta, tenemos un abre cartas ahí, eh. Calcetines. Para afuera. No sé, me voy a meter en la habitación y voy a leer esto, eh. Porque el loco. Tengo que quitarle el peso de arriba. Vamos a leer esto.

Um, la lanza pesa un montón. El bat de béisbol pesa. Va, lástima, voy a dejarlo el bat de béisbol, eh. Lo voy a dejar aquí. Luego lo. Miren acá, lo voy a dejar aquí. Acá hay un montón de armas en esta casa. Pasa porque si no estoy por encima del peso. Y el loco la pasa mal. ¿Cuánto peso me. Ay, todavía estoy por encima del peso, ¿en serio? Vamos a guardar esta lata ahí. Eh, ¿Qué más puedo guardar? La botella está vacía encima. No, vamos a guardar este cuchillo. Vamos a dejar este cuchillo también. Ay, necesito liberar más peso. Vamos a llenar la botella. Porque se le puede romper un hueso, se le puede romper la espalda. ¿Qué está pasando ahí? El bolígrafo. No, los boli... lo... las lapiceras no pesan nada. No pesa... pesan 10 gramos. No, no pesan absolutamente... Absolutamente nada. Y son absolutamente necesarias. Quizá guardé algo innecesario. A ver, destornillador, lanza. El martillo. Vamos a, vamos a dejar el martillo aquí de momento. Estas revistas, ven, no pesan nada. El martillo pesa un kilo. Bueno, lo dejo aquí el martillo en este mueble. En este mueble. Aquí. Bueno, lo de, le recreo. Lo dejé en el mueble al lado. Bueno, en esta casa vamos a tener que recordar que hay muchos muebles. Y ¿Cómo que todavía estoy sobre el peso? ¿En serio? ¿Qué puedo tirar? Pasa que el, ar el arma pesa mucho, ¿eh? El destornillador también. La comida del perro. Vamos a dejarlo en la ladera. Voy a dejar la comida del perro. Que pesa un kilo. Ahí está. La comida del perro. La dejé en la ladera. Bueno, me piro de esta casa, ¿eh? Vamos a beber un poquito de agua. ¿Qué me dice? ¡Eh! ¡Está el chocoblox por ahí! No, no, no te ignoro, crack. Estoy acá. Es que estoy muy concentrado. Tweet no, no tiene retraso, ¿eh? Comando, other than, are blocked ¿Qué, qué, qué, ¿Quién está tratando? Choc Hola, Chocoblocks Bienvenido Ahí está, ahí está, vamos, vamos, vamos Listo, me piro, porque necesito ir a comer Necesito ir a comer algo Hace frío, me dice, mira, justo que me estabas diciendo que me abrigue Que por ahí hacía... Había un loco caminando, ¿eh? No pasa nada, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Dale, dale La cabeza ¡Ay! ¡Hasta luego! El hacha Super Pro. Pantalones cortos. No, no los quiero. ¡Eh, eh, eh! Viene un loco por detrás. Viene un loco por detrás. ¿Viste quién es? ¿Michael Jackson? ¡Tenga! Dale ahí. Dale. Bien. Una camiseta. Tiene unos guantes. ¿Me puedo poner unos guantes? ¡Ay! ¿Los agarraría? Ay, pero no. Pero no, pero no, pero no. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Border muere. No, no, que lo estoy. Se llama Chuskias, Dean. Simplemente lo controlo. Pero es Chuskias. Acá, acá, esta casa, esta casa va a haber una Abrelatas. Solo necesito un Abrelatas y estamos salvados. ¿Dónde hay unas Abrelatas? Sopa en lata. Una berenjena. Come, 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 come. Una berenjena ahí. Come, 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 come. Un cafecito, sí, le vendría súper bien, miren, ollas, tetera, ¡Supon loto Aquí, en una caja Un tenedor, oh, esto sirve para, oh, un mazo de madera Una pala, ay, ah, est estamos encontrando un montón de herramientas El carbón es súper necesario para, oh, uh, esto lo necesito, no pesa nada El pegamento es cuando se nos rompen las armas eh, Carpintería intermedia, y yo cuál leí ya Um, información, habilidades. Yo leí algo de carpintería. Quizás si sí leo ese otro libro de carpintería. Lo que pasa es que no me puedo poner a leer porque el loco tiene hambre. ¿Metalicería para novatos? Este es genial. Pero pesa, pesa casi un kilo y yo no. Sí, me lo puedo llevar. ¿Metalicería para novatos? No, tengo sobrepeso. Por nada, eh, por, por muy poco tengo sobrepeso. Agricultura, es que necesito. Ay maldad. ¡Ah! Aquí no hay nada, carbón vegetal. Aquí, por favor, una brelatas. Una vela, ah, oh, muy bueno, Y no pesa nada la vela. Revista de electrónica, léela, léela, simplemente, no la necesito, perfecto, y la vela no pesa nada, me la llevo, pa casa. Ah, y estoy con un poquito de sobrepeso. ¿Con cuánto de sobrepeso? 25. ¿Qué hago? Dejo la... ¿Voy a dejar la lanza? Voy a dejar la lanza, que la estoy llevando conmigo y en realidad no la necesito para nada de momento. Um... Bebe, bebe un poquito de agua. ¿Cómo estamos yendo, eh? ¿Cuándo te visito, androide? <laughs> si te gusta mucho tu... Y YouTube ya no tanto, o sea que no te deja hacer contenido tanto como te gustaría Minecraft en Twitch. Sí, a fin de... Ya lo dije yo. Eh, eh, Minecraft regresa en enero al canal. Voy a ir a guardar las armas. Está súper cansado el loco. Así tenemos todas las armas guardadas. Uh! Y dale. Ojo que estoy cansado, eh. Y eso es un error. Ir a la pelea estando cansado es un error, eh. Empújalo Ahí está. Y ahora lo pisamos. Lo pisamos. Bien. ¿Y tiene algo que me sirva? ¡Oh! ¿En serio tiene un arma? 15 balas más. Y el revólver. Bueno, me lo llevo y lo guardo aquí dentro de la casa. Venga. No, no, no. Primero entra Border y luego cierras la puerta. Es un mejor plan. Vamos a bloquear esto. ¡Uf! Se, creo que alguien se me suscribió. Prende esta luz, por favor, crack. Ahí está. ¿Qué pasó? Joshua, gracias por ese follow, crack. Bienvenido. Bienvenido. Estamos tratando de mantenerme con vida, ¿eh? El objetivo de hoy. ¿Y dónde están las otras balas? Aquí. ¿Qué pasó? Se juntaron las balas, ¿no? Eh... Uf, se juntaron las balas. Fue un error haberlas juntas. Bueno, estoy justo sobre el peso, pero lo que yo dije que iba a dejar es la lanza aquí. Y hay que recordarlo, ¿eh? Aquí hay de todo. Voy a dejar los libros también, venga. Dejo los libros también Y luego vengo a buscar todo cuando Tenga labrelatas Y pueda comer Así me puedo... Oh, estoy cansado ¿Esa ¿Esta chica está muerta acá? Oiga, señora ¡No! 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 no! ¡Me ¡Ay! Yo pensando... Pens Muere, que me... Mira, esta... Mi casa toda elegante ¡Muere! ¡Muere! ¡Pero muere, por favor! ¡Señora! No quiere morir, ¿eh? ¿En serio? Porque si no, cuando esté durmiendo y tal, se va a levantar. ¡Venga! Ahí está. Por favor, déjame tranquilo. Gracias. Si no me equivoco, los cadáveres en la cerca, como se empiezan a pudrir... Empiezan a traer a la people, eh, a los zombies, por eso se están acercando. Duerme, duerme, duerme que estás estás knockout. Voy a dormir y tú quiero buscar comida, ¿eh? Yo ¡Ah, el Destroyer. Ah, Destroyer, crack. Gracias por estar por aquí. Me piro, Me piro Necesito una abrelatas, no pido mucho. No pido armas, no pido no pido nada complicado, solamente una abrelatas. Por favor, aquí una pala de jardinería una caña de pescar, un mechero, esto está mejor que los fósforos que tengo, un bidón con combustible, Uf, ¿acá en esa caja? Perdón, que esto, está todo oscuro, perdón, pero yo estoy ahí dentro, eh. ¡Ah! Uf, estaba ahí sentado el loco. Tenga, tenga, pégale, sí, pégale. ¡Listo! ¡Por favor, dime! ¡Un mapa! ¡Bien! ¡Tenemos un mapa! No me acuerdo en qué ciudad. Y me voy a poner esos pantalones. Y estos zapatos. Muy bien. ¿En qué, ¿en qué mapa es que estamos jugando nosotros? Creo que entramos en Rosgood, entonces ese mapa no me sirve para nada, eh. Vamos, vamos, entra a esta casa. Aquí, entra, entra. Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes. Pobre, te. Entra. Y aquí está la luz. Bien. Cerrar esto. Bien, lo estoy haciendo bien. Eh, que regrese Shannon. Oh, Shannon debería llamarse, ¿no? Ay, hay más comida en lata. Por favor, oh, necesito una brelata. ¿En serio? Con un cuchillo. Hay cuchillos. Hay de todo. Pero no hay una brelata. No puedo comer nada. Zanahorias, come. Y un perrito, un, una, un, un perrito empanado es una salchicha, ¿no? Un perrito empanado. Come, 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 crack. come, crack. Come, 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 come. ¿Estás en móvil? No, no, no. Empecé, empecé. Empecé, empecé, empecé. Empecé. Acá hay una, una radio. Así que venga la pila. Venga para mí, para la pila. Cuando tengamos una linterna. Esto va a ser interesante. Biblioteca. <coughs> Guía para vehículos deportivos, lo voy a leer porque por ahí es necesario saber eso para. No sé, para conducir y tal. Estas revistas. Revistas de la buena. no sé qué, la voy a leer. Creo que cuando lee un libro. un libro que no sabe. El loco, el loco empieza a decir. No entiendo este libro, no entiendo nada, empieza a decir. Sí, así era. Um, y hay otra revista, electrónica, cocina, periódico, guía. Expertos, agricultura intermedia. No, está todo en orden. Lo estoy haciendo muy bien hoy, eh. Debes entrar desde la página. <coughs> ¿Qué es Shannon? Ah, oh, Shannon fue nuestra heroína en la serie de terror. En... Ahí no me sale el nombre. ¿Cómo era la serie de terror el nombre? Fear, Fear, Cry of Fear. Así se llama la serie. Chequenla en el canal, la playlist en YouTube, ¿no? Está la serie. Eh, eh, hay un montón de ropa aquí. Una camiseta, me voy a cambiar. Me voy a cambiar de ropa. Un reloj, una almohada. Listo, el cinturón este está sucio. Esto está ensangrentado, no lo quiero. Listo, me voy a dormir. Un... No, no, no voy a dormir. Necesito un peine. Genial, siempre quise combatir zombies con un peine. Nada, seguimos en busca de una brelata. No, aquí no duerme nadie hasta que Border consiga una brelata. Y el loco está pasando frío, ¿eh? Ojo que de verdad, a ver si se enferma, ¿eh? Y enfermarse. Es un problema enfermarse aquí. Ese border. ¿Qué pasó, Gris? Obscure. En, ah, en Obscure. Es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad. En creo Fierno. Fue en Obscure... De eh, Aftermath, ¿no? Obscure secas. Obscure secas. Sí, 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 sí. Que todavía está pendiente jugar en la, el Aftermath. Eh, que el Aftermath es el... El 2. Nosotros jugamos al 1... Y eh, nos quedó pendiente jugar al 2 Por favor, en la cocina Necesito primero que nada prender la luz Bien Segundo, una brelata. No seas malo, dame una abrelatas ¡Ah! ¡Que no me da una abrelata! Que solo quiero una brelotas! Aquí en la ladera un, un col fresco Vamos a comer aquí ¡Eh, Sir Master, Muchas gracias por ese beat, crack Muchísimas gracias, crack Y bienvenido también No te había visto que estabas por aquí no consigo una brelatas, hay un montón de comida por todas partes. Y yo sí sin un abrelatas. Uf. Eh, una radio, venga, la agarro y así le quito la pila. Colócala en el suelo. Colócala, ahí estaría bien. Y esta pila vamos a guardarla aquí en el saco, ¿eh? Muy bien, ¿ya se colocó? ¿No se colocó todavía? ¿Qué tal? A ver, listo, dámela. Aquí, dame la pila tú. Venga, gracias por la pila. Y me piro, eh. Tengo que seguir en movimiento hasta que encuentre una. ¿En serio? Lo más. Ma... Por favor, una brelatas. Una caja de clavos. Esto es, esto es fundamental. Para luego cuando empezamos a hacer nuestro búnker y cerrar toda la casa y poner las ventanas tapiadas. Somníferos, venga, los quiero. Y unas pincitas por si nos clavamos un vidrio. Hablando de eso, yo entré por una ventana, ¿eh? Pero nada súper bien. Las habilidades. Todavía no subo de nivel en nada. ¡Eh! En correr es lo único que estoy un poco, un poco bien, bien a tope y tal. Llenamos la botella, tomamos un poco de agua. Y seguimos. ¡Que voy bien! Voy absolutamente bien. Déme un segundito que estoy chequeando algo en el teléfono. Ahí está, perfecto, listo. Pírate, border. No me he lastimado, no me han mordido. No sé en qué zona estoy. No, para, me voy, te, tengo que seguir por la línea de las casas. Estoy yendo hacia el sur. Um, y aquí, no sé si. Esta casa ya vinimos. Ese muerto ya lo revisamos. Este cadáver, quiero decir. Porque los zombies también cuentan. Eh, esta casa no entramos, eh. Esta casa la pasé por alto. Yo llegué hasta el que ese de ahí. Eh, hay un loco. <laughs> Tenga, venga venga Ahí, ahí, písalo, písalo. Písalo. No, 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 no. Quédate en el suelo. Hasta que te pise. Ahí, en la cabeza, en la cabeza. Dale en la cabeza. Bien. Pantalones, bien. Me los voy a cambiar. Eh, rasgar por los pantalones. Rasgar. Eh, digo, agarrar esos por los pantalones que yo tengo. Pantalones, muy bien. Esto me, me los tiro. Listo. Espero aquí que no haya nadie. Por favor. ¡Por favor! ¡Sí! ¡Una brelatas! ¡Estamos salvados! Estamos salvados. Voy a chequear que no haya nadie primero en esta casa, porque como estaba este loco aquí. Cierra ahí la ventanita, cierra la, la persiana por lo menos, border. Aunque esté... ¿no? Por lo menos la luz no se. no se sale para afuera. ¡Listo! ¡Tenemos! ¡Eh, ¡Eh, eh! ¿Qué cosas vi acá? Hay como ropa tirada en el suelo ahí. Bueno, bien. Bien, vamos a ver un poquito de agua. Encontramos en la vereda. Border, si te das cuenta, Chusky, ya no tiene miedo a los zombies, por lo cual su ataque ya no bajará. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dó ¿Dónde? ¿Dónde lo viste eso? Esperen que me voy a cocinar algo, eh. Hay un, hay un refrigerador acá, miren. ¡Ay, bien! Primero voy a comer. Siempre hay que comer primero la, la comida que está a punto de pudrirse. Y luego guardar lo que sean latas y tal para un momento difícil. Bien, y el filete ese lo vamos a cocinar. ¿Dónde viste lo del miedo? A ver. Esperen que lo quiero chequear, eh. Estado general, habilidades. ¿Dónde lo viste eso de que ya no tengo miedo? Arma, zombies asesinados, 13 zombies. Soy de peso, 97 kilos. No, pero debe ser cargando todas las cosas. No, no sé dónde dónde viste lo de, lo de que ya no tengo miedo a la muerte, eh. Ojo, eh, con eso. A ver si me hago el loco y me terminan matando. Filete. Háganme en acordar que lo puse a cocinar porque después me olvido. Y tenemos una brelata, así que en teoría llenamos la botella. Vamos a ver esto, ¿qué tal está? Filete, ahí se está cocinando, así que está todo bien. ¿Qué me están diciendo? Chris, eh, Naibot, soy del siglo 1. <laughs> Por eso estás matando más rápido. Ah, puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no? Es que antes también, ojo. Eh. cómelo. Apagamos el hornito. Me como el filetico. Ah, en realidad lo. Ah, le di a comer y quizá no era necesario comerlo, eh. Porque ya habíamos comido. Ahí está. No, ahora sí. Estoy a tope. A tope. Me voy a, ir a dormir. Son las 4 de la tarde. Si duermo. ¿No hay una habitación en esta casa? ¿En serio? Ah, aquí. Aquí, aquí está la habitación. Eh. En realidad. Ya tenemos unas prelatas. O sea, y ya podemos... Ya.. Teníamos una casa que nos gustaba. Voy a ir un poquito más... Eh, aquí a ver si hay algo. Un automóvil deberíamos conseguir. Miren, acá hay otra de estas. Estas son fundamentales. Funda... Revista electrónica, volumen 1. Eso lo voy a leer. Si no me equivoco, hay una revista en particular. Creo que es esta. Enseña a hacer el controlador remoto. No recuerdo... No recuerdo cuál es la revista que nos permite utilizar la máquina. Cinta americana, es súper importante. Eh, nos permite utilizar el hilo. Es por si nos cortamos, creo, pero necesito tener una aguja también. Por si nos cortamos, sirve para cosernos la herida. Ah, oh, pero necesito tener una aguja, si no, no sirve de nada. Eh, un vehículo quiero. Ah, pero está muy cansado. Vuélvete, vuélvete. Vamos a dormir. Vamos a dormir, crack. ¿Cómo me dice? A ver, ¿qué me dicen acá, Border? ¿Qué me dice la chusca? ¡Me ofendí! ¿Cómo te ofendiste? ¿Por qué te ofendiste? Stan off, recuerden chicos, los que quieren. Sí, los que quieren sumarse a Stan off. Yo creo, igual lo vamos a jugar. El fin de semana lo vamos a jugar seguro en Radio Border. En algún momento lo vamos a jugar, ¿eh? En algún momento lo vamos a jugar, ¿eh? Vamos a dormir acá un poquito mientras. Así que no se preocupen, Chuski. Es porque el personaje, los estados del personaje, se parecía que tenías reducción de daño porque te enfrentabas a un zombi. Ah, no lo había visto, ¿eh? No lo había visto, ¿eh? No lo había visto, pero sí, por lo visto, yo creí que era el hacha, pero antes también teníamos un hacha en un momento eh, y nos mataron igual con hacha o sin hacha, nos mataron igual. Así que no lo sé. Mm, este, este, no sé hacia dónde estoy yendo, me estoy alejando del pueblo. No sé si es buena idea. En teoría por acá estoy volviendo hacia el pueblo. Mm, no es buena idea. No, no, aquí me alejo del pueblo, ¿eh? No, pero si sigo un poco más derecho y luego doblo hacia la izquierda, en teoría, este no te levantes, por favor, en teoría vuelvo al pueblo. Me voy a agarrar los calcetines. Los calcetines siempre me gusta cambiarlos. No sé por qué. Ah, pero esos son calcetines largos, eh No, no, manténlos, manténlos, manténlos Porque por ahí nos... Nos protegen más del frío Porque son calcetines largos, ¿no? Acá parece que hay una casa o algo Lástima que no tengo linterna Necesito encontrar una mochila, eso sí ¿Cuánto sale el Creative Destruction? Podríamos jugarlo un día Ahora seguro que lo puedo jugar el Creative Destruction Pero tenemos Cyber Hunter, tenemos Fortnite um... ¿Cuál otro juego tenemos así de supervivencia? Ride Out Hero. Um, ¡Y tenga! ¡Tenga! Mm, ¡Que tenga! Ahí está, hasta luego. Y no tenía nada para mí. Gracias, no me dio nada. Sí, estoy muy super pro, eh. Uh, esta casa se prendió fuego! Miren, acá hay un esqueleto. <laughs> acá hay un esqueleto en el suelo. Uno que se carbonizó y tal. ¿Acá habrá algo para mí quizá? No, voy a tomar un poquito de agua. Necesito encontrar una mochila. La mochila sería la clave ahora, eh. Ah, no leí el mensaje completo. Forra. ¡Ah! No lo leí completo. No lo leí completo. Ahora sí, 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 sí. Eh, lo jugamos ayer. Lo jugamos ayer. Mañana toca Mobile Legend. Yo supongo que en el fin de semana, eh. En el fin de semana lo estamos jugando y tal. Again. No, esperen, mañana. Sí, el viernes. Yo supongo que el viernes, ¿eh? Si no lanzo un juego nuevo. Lo que sí, dentro de un rato, ya vamos terminando acá el directo. Yo voy a ir a cenar. Eh, eh alguien está viniendo. ¡Oh! ¡Aléjate! Ese, ese era de mi team, ¿eh? Era Team Border porque tenía la. Tenía una gorrita de color verde igual que la mía, ¿eh? Me voy a cambiar las zapatillas. Ahí está, porque están sangrientos. Y los pantalones también, porque los de él están limpios. Aquí, esto es sucio, los tiro. Y la camiseta... No, listo, hasta ahí voy bien. ¡Uf! Muy bien lo estamos haciendo hoy. Y tengo hambre. Tengo hambre y ahora no tengo nada. Ah, pero tengo la brelatas. Cierto. ¡Border! Vamos a comer unas sardinas. Vamos a abrirlo... Abre una, una latica, una latica. Vamos a comerme todas las sardinas. Ay, qué ganas de comer una. Y la lata la tiramos acá al suelo. Somos así de sucios, eh. Mentira, no, la lata la dejo ahí. En la entrada de una casa y tal. Para señalar que en esa casa yo ya entré. Así que lo que para eso vamos a usar las latas. Y además las latas. Cuando. A los 30 días. ¿Cuántos días llevamos de juego? En, en horas, acá Project Zomboy. ¿Dónde lo dice? Creo que necesito encontrar el, el reloj electrónico para que me diga cuántos días llevamos, ¿eh? Sí, necesito encontrar el reloj el, el, reloj, el reloj de pulsera, el reloj. Ese ¿Eh? ¿Eh, eh, acá está lleno de people. Pero los puedo matar, ¿eh? Los puedo matar. Venga de tú. Ven aquí, ven a ti, ven aquí tú. ¡Yo! ¡Yo! Venga. Ahí. Dale border. Ay, sí que soy muy pro golpeando, eh. Va que... Eh, eh, no, 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 no. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Ven, ven, ven. Ahí, lo empujo. No lo empujo. Empuja, empuja, empuja. Pírate, pírate, que se me perdí el arma. Se me rompió el hacha. ¿Qué otra? ¿En serio dejé todas las armas? ¿Recuerdan que dejé todas las armas? Dejé todas las armas en una casa, ¿lo recuerdan? ¿En qué casa fue? Bien hecho, Border, eh. Dejé toda. Tengo la pistola, pero si saco la pistola me meto en un lío, porque. Métete, métete, métete aquí y consigue un cuchillo, Border. Dejé todo, dejé todos, eh. Eh, recién llevamos una hora, nos faltan 50 minutos. Necesito un cuchillo, lo que sea. A ver, buenísimo, ahora que tenemos todo. ¿Dónde está la cocina aquí? No, 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 cierra, cierra, cierra. Cierra. Me está siguiendo un zombie, eh. Lo estoy escuchando. Aquí. Un cuchillo, una sartén, por lo menos una sartén. Par primaria. Miren, hay latas de todo. Ahora me voy a poner a comer, eh. Ahora, ahora lo mato a este loco y hacemos una comilona aquí, ¿eh? ¿Quiere entrar? Creo que entró por la puerta. ¡Ah! Quería entrar por ahí. Ven aquí, aquí quiero matarte, bien fuera de mi casa. Sí, sí, ven, ven. tenga Ahí, ahí. Bien. Hasta luego. ¿Y qué tenías de valor? Dime que tenías algo de valor, algo super crack de la vida. Pantalones cortos, bien. Uf. Nos faltan 50 minutos. <laughs> bien, a ver, a ver, a ver. Pero lo está. Se dan cuenta, ¿no? De la diferencia en cómo jugamos. En cómo jugábamos antes a cómo estamos jugando ahora, ¿eh? Y yo no hice nada en particular, no estuve practicando, no. Nada de nada. Nada de nada. Vamos a llenar aquí. Vamos a beber un poco. Bien. Esta, ahí está la habitación. Vamos a ir a cocinar algo, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? La ladera vacía, como siempre. Unos guisantes. Venga. Vamos a unos tomates y unos guisantes. Nos vamos a hacer una comilona aquí. Eh, una cacerola. Pero puedo poner algo a cocinar. Miren que a mí me gusta cocinar en Project Zomboy. ¿eh? Pero no tenemos fideos. Si teníamos fideos, nos hacíamos algo loco. No, de momento lo único que tengo es esto. Porque también dejé las latas. Dejé las latas. Allí donde dejamos todas las armas. Dejé todo. Bueno, vamos a tomar una. Me voy a beber una sopita. Lo pusiste en modo fácil. No, 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 Puse exactamente igual que siempre. Pero lo que... La diferencia es que estoy dando paliza. Esa es la diferencia, ¿eh? Es que estoy dando, pero paliza. Acá hay una puerta que la voy a bloquear. No, no, ya está bloqueada. Bien. Tomamos un poquito. Un poquito. Uf. ¿Qué fue eso? Tengo ese volumen muy alto. Ese volumen lo tengo que bajar, ¿eh? No sé si fue... A ver, voy a chequear, ahí me aparece en pantalla un poco más tarde a mí, ¿eh? ¡Eh! Me están hosteando ahí, muchísimas gracias por ese host Oscar, un gran saludo, crack Ah, aquí De momento, Oscar, es el primer VIP del canal, ¿eh? Lo que podríamos hacer es dormir un poco Bien Listo Y estoy un poco, un poco pesado, ¿me dice? Esta hacha saben que la podemos reparar, ¿eh? La podemos reparar porque yo tengo cinta tengo cinta. Ah, buenísimo. Y ahora la puedo reparar. No se repara al 100%. Pero... Probabilidad de reparación de un 20%. A ver. Repárala. Bien. La puedo volver a reparar. Reparar el hacho de más. Ahí está. Repárala un poco más. ¿Y cuánto está ahora? ¿La puedo reparar un poco más? No, ya no. Listo. La equipamos en la primaria. Volvemos a tener un arma. Listo. Genial, perfecto Perfecto, cada vez que se nos rompa el hacha La tenemos, así que no pasa nada Me da flojera saludar, ¡Matoro! ¿Cómo estás, Matoro? Bienvenido No te saludó el Nightbot porque no pusiste Hola, Matoro, pon hola, escribe Hola y te saluda ahí, súper galán, el Naibot Bien, nos falta encontrar Una mochila Y la linterna, y con eso Estamos súper a tope Ahí está, está saludando Oscar, Oscar, está, está todo el mundo ahora saludando a la, Al Naibot <laughs> Aquí no hay nada. ¿Qué tal aquí? Revista de metalistería, creo que ya la leí, la leí como 20 veces. No sin leer, dice. Así que vamos a leerla rápido. Listo, buenísima, y la dejo ahí. Listo, vamos a, vamos a revisar esta casa. No veo nada aquí. ¿Dónde hay una casa aquí? ¿Este camino a dónde lleva? Al bosque. ¿Este camino? ¿Ven algo? Díganme si no ven nada porque yo veo muy poco, ¿eh? Este camino. ¡Oh! A ver, habrá una casa perdida. Estaría bueno vivir en una casa así perdida, ¿no? Hacemos todo una. No, no, me vuelvo, me vuelvo porque está muy oscuro y no tengo la linterna. Y son las 10 de la noche, dice el reloj ahí arriba. ¡Eh, está Kakaroto! ¡Bienvenido, Kakaroto! Bienvenido. Piri. A ver. Si sigo hacia acá, hacia el norte. Recuerden que diagonal hacia la derecha es norte y diagonal hacia la izquierda es sur. A ver aquí, aquí yo ya estuve, me parece. A ver, este maquillaje de ojos, sí, creo que ya, creo que estoy yendo hacia la ciudad, ¿eh? Sí, estas casas creo que ya las revisamos y tal. A ver, no me parece que no, ¿eh? Aquí no entré. Ábrete. Entrale. Me gusta, me gusta esta casa para pasar la noche y tal, eh. Ahí, prendemos la luz. Escucho, escucho pasos, eso no me gusta nada. Pre no, estaba prendida, en serio, yo la apagué. Ahí está, vamos a prender la de la mesita de luz. Ahí está. Cuidado porque escucho ruidos acá, no me gusta nada. ¿Dónde está el botón? Yo lo vi. Ah, está del lado de adentro. Ahí está. Me dice que tiene hambre. Tofu. ¿El tofu se come.? ¿Se calienta? Me parece que el tofu se calienta, ¿eh? A un juguito ahí. Mm, oh, ahora hay otro abrelatas, ¿en serio? Como tres abrelatas ahí. Y una sopa de champiñones que me la voy a ir a comer en cuanto mate al loco acá que está donde está metido acá. ¿no? Pírate, pírate, pírate. Está muy oscuro aquí. ¿Dónde está la luz? Hay un zombie acá en alguna parte y no sé dónde. Ahí está. A ver, ropa de abrigo. ¿En serio no hay nada en ese mueble? Una muñeca, la muñeca diabólica estaba ahí, ¿eh? Uf. Hay unos, unos peluches que son del, del juego, eh. En el, el Twitch eh, se te pausan por tu internet. Lo que tenés que probar es usar una aplicación. Quizá, en vez de usar la aplicación de. Que yo lo, yo lo probé y a mí me funcionó. En vez de. ¿Dónde está la luz aquí? En vez de la aplicación de, de Twitch, la aplicación, una que se llama X. ¿Dónde estás, loco? A ver, aquí, prende la luz. Está muy oscuro y no lo veo. Ahí está. ¡Ah, aquí estabas, crack! ¡Hola, señora! ¡Guau! ¡Ahí! ¡Qué golpe le di! ¡Qué golpe le di! Me cambió. Es la X. Xtra se llama la aplicación, ¿eh? Xtra. Eh. Y probala, chequeala y me decís que tal Te tenés que loguear con tu misma cuenta aquí de... De Twitch Y lo ves por ahí el directo Lata vacía Esta lata la vacía la voy a poner en la puerta de la casa Como dije Vamos a abrir Vamos a comer unos champiñones Vamos a comer ahí Bien Súper bien aquí, eh Súper bien aquí ¿Qué pasó, androide? ¿Qué pasó esa cara? Ya voy tres veces escribiendo eso ¿Qué cosa, border? ¿Sabes que el abrelatas se rompe? No, no, no tiene uso, ¿eh? El abrelatas, no, el abrelatas no. Lo, lo que tiene uso, fíjense. Eh, la sartén, que tiene una línea verde indicando su estado. La sartén sí, sí se rompe. ¿Me dice que tiene más hambre el loco? ¿En serio? El tofu lo voy a meter acá al horno. Que no sé si se, 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 se... hay que co cocinarlo esto. Yo por las dudas lo pongo al horno, no sé. ¿Alguien me está golpeando? ¡Hola, vecino! ¡Buh! ¡Uh! ¡Me quiso morder! ¡Ahí! ¡Estoy cocinando tofu! No me gusta que me muerdan cuando estoy cocinando tofu. Cierro la puerta. La ventanita. Y voy por mi tofu. Tofu. Me parece que esto, esto me lo voy a comer así, eh. ¡Cómelo, cómelo! ¡Uf! ¡Sople, sople! ¡Es por porcentaje! Eh, igual puede ser, ¿eh? puede ser que algunos objetos simplemente se rompan. ¿eh? No sé si quizá las armas... Si... Pero no, me parece que no. Me parece que eso era antes. ¿eh? Antes en la otra versión. En esta versión no estoy tan seguro. A ver, ¿cuál es la puerta principal? Aquí. Aquí. Voy a poner las dos latitas que tengo. Las voy a poner aquí. Aquí en el suelo. Así si llueve se llenan de agua. No, juntas no. Agarra una. Ahí está, y la otra la ponemos aquí más separadita. Y cuando llueve, se llenan de agua. Y lo que hay que hacer es volver a levantarlas del suelo y cocinarlas. Yo no me acuerdo cómo se hacía. Hay una manera de hacer una fogata. Pero hay que aprender a hacer fogata. Y yo no lo sé hacer todavía. Pegamento, bien. Esto para reparar acá las armas y tal, viene genial. Hey, estoy en Super Pro, ¿eh? Me parece que vamos a conseguir aquí completar... Completar el desafío, que era mantenernos con vida. Durante todo el directo. Um, ¡Oh! Carpintería para novatos. Eso está bueno. Pues ya lo tengo leído. A ver, me lo suele indicar. Eh, este libro te da un multiplicador. No sé si ya lo tengo leído. Sí, este ya lo tengo leído. Fíjense que donde dice número de páginas, ahí dice que tengo leído... 220 de 220. Y este lo voy a dar a leer aquí. A ver si lo lee. Intermedio. Después de novato viene intermedio. No. No. Este libro todavía no lo puedo leer. Después de novato, ¿qué viene? No viene intermedio. El de cocina. Ya lo tengo leído. ¿Cómo usar generadores? ¿Est encontrar esta revista. Pegué un grito. ¿eh? Es la clave del juego. Y yo la encontré. Así mima. Así sin más. Chusky Asdin. Sos un pro. Sos un pro. Esa es la revista clave del juego. Porque en cuanto se corte la luz, yo simplemente con esa, habiendo leído esa. Esa Esa, esa revista, yo ya puedo conectar el generador y puedo tener electricidad en mi casa. Border, a ver. Eh, hay, bien hecho, border. Quiero hacer el directo. Quiero ver el directo en mi PC. Bájale la resolución entonces. Lo que puedes hacer es bajarle la, la resolución. Como una alternativa, dale a la autorquita y bajarle a la resolución. Si no, crack, claro, es lo que vos me decís de, de cuestión de tu internet y que... No no puedo, ahí yo ya no puedo... No puedo... Eh, eh bien esto. No puedo hacer mucho. Eh... No, ¿sabés qué? Sí, hay otra manera que de paso lo explico y luego recuerden los demás por si alguien lo pregunta. Estoy en una habitación muy oscura, ¿no? Perdón, eh. Que no encuentro. No sé dónde está la luz aquí dentro. Ah, estaba aquí en la puerta, mire. Yo buscándola y estaba aquí mismo. Ahí está. Eh, hay un modo que es. Oh, pasa que es, es. Es complicado de explicarlo. Eh, hay un programa que el programa se llama. Uno de estos programas para. para ver videos en la PC, ¿no? Con el que ve. Con el que miran... no sé. Un, un video de la familia que hayan filmado. No, no me acuerdo cómo se llama el programa. ¿Es eso? Bueno. Luego me lo consultan por... Por... Esperen que necesito comer y luego irme a dormir. Um, me lo consultan por el Discord del canal y se, y se los paso. Eh... ¡No! ¡Hay alguien que disparó! Me lleva. ¿Quién disparó un arma Que no se dispara. ¿Algún sobreviviente? ¿Algún loco ahí anda...? disparando y tal eh, no me sale el nombre del programa no usa es el programa el programa ese extra es para móviles es una aplicación igual que la aplicación de, de twitch no para verlo ahí no es lo mismo pero el programa pesa muchísimo menos y también sirve así que simplemente no úsenlo como alternativa no tiene no es tan completo como la aplicación de twitch pero Entrenada y usar ese, usen ese, obviamente. Eh, y esperen que mientras estoy comiendo les comento el otro programa. No me sale, ¿cómo se llama el programa de Windows que, que, que le dan para ver videos y, y miran videos? Es, uno, es, pro, es un programita así. Y lo que se hace es copiar el link y abrir el link a través de ese programa. Y les va súper bien en ese programa, en la PC. Así que esa es la alternativa. Luego me lo preguntan y lo pongo en sala de dudas en lo que es el discord del canal, en la colmena. Y, y ahí se los, se los coloco ahí el programita. Y así le, les queda ahí. Buenísimo, he dormido. Ahora necesito comer otro poco más. ¡Ey! Estoy escuchando el helicóptero. Tengo que dejar que pase el helicóptero, ¿eh? No puedo salir a la calle. ¿Lo escuchan el helicóptero? Pero creo que ya pasó de largo, ¿eh? Lata vacía, creo que tengo que ir a buscar mi comida, ¿no? Ya no tengo comida encima. Ya no tengo... Oh, ¿Sí una lata de tomates? Venga, abrir lata de tomates. abrir lata de tomates y nos zampamos una buena lata de tomates. Eso es. Eso es. Voy a ver eso. El extra, pruébenlo en, en móviles. Y el otro programa, no me sale el nombre. No me sale el nombre. Pero es el típico programa, ¿eh? Cuando lo digan van a decir, ah, ese nombre. ¡Eh, androide! ¡Me estás hosteando ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias, crack. Eh. Y está Joshua por ahí. Eh, usa el programa. Que me dice Joshua en mi PC? Va pausar. Bájenle. Bájenle a, a, la, a. la. a la resolución con la tuerquita. De momento. Bájenle. Véanlo en ventanita. No lo vean a pantalla completa, ¿no? Hasta, hasta que yo me, me aprendan. Eh. No, 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 no. No salgas, border, no salgas porque este loco... A ver si puedo dormir otro rato. Me voy a leer un libro. ¿Tengo algún libro para leer? Porque tengo que esperar a que se vaya el helicóptero. Lo escucho muy leve, pero lo escucho yo todavía, ¿eh? que tengo auriculares. Cocina, ven donde dice número de páginas. Que dice 220 barra 220. Es que ya me lo leí completo. El de novantos también. El intermedio todavía no lo puedo leer. Esto es avanzado, no. Expertos, no. Trampa para maestros. Pues no. Y si lo intento leer, el loco dice, no, no lo puedo leer, no lo puedo, no entiendo nada, dice. Igual se puede leer igual, pero es como una pérdida de tiempo. Aquí voy a tirar una lata al suelo. Vengan. Y aquí otra lata al suelo. Bien. Ahí está. Yo estoy llenando de latas todo. Me piro. Me piro porque necesito ir a mi casa. Bueno, mi casa no, es la, la casa. Donde yo dejé un montón de latas, me parece. Y libros. Pero si no, no tenemos ningún problema y lo estamos haciendo más que genial. Estoy súper orgulloso acá de Chuski Asdin. Prende aquí, ¿qué hay aquí? Hay como una, una despensa. Clavos, hilo. Bien. Bien, esto no pesa nada, así que lo puedo agarrar siempre. Los clavos sí son más pesados. Cierra ventanica. Cierra cortinica. Prendemos la luz. No, está dentro de la luz de este lado. No, estaba prendida, la apago. Minuto, ahí voy a leer un poquito a ver qué me están diciendo. Bien hecho, border, gracias. Tienes. tengo 8 segundos de retraso más o menos. Ah, oh, está bien. No me sale el nombre del programa este, que es súper conocido, el típico programa. Hojas de papel, ¿no? Tengo hambre, ¿eh? Me dice aquí. Aquí va esto. Pesca avanzada, Metalicería 2. Ya leído, listo. Este ya no lo necesito, ya leído. Bien, esta cortina, cierra Muy bien. Eh, creo que abrí la ventana sin querer. Creo que abrí la ventana sin querer. No, perfecto. Aquí, aquí esta es la cocina. Cierra esta, esta ventanita, así me deja cerrar las cortinas, así prendemos la luz. Bien. Perfecto, por favor, comidita en la ladera. Un plátano, obviamente sí. Lo quiero. Sigo vivo, absolutamente, Chusky. Chuski Asdin sigue absolutamente vivo. Te quedan 20 minutos. Cantidad de latas. Bien hecho, Border. Vamos a abrir esta lata. Y vamos a zamparnos aquí. Listo. Lo que sí, ya... Es que necesito sí o sí encontrar la mochila primero, ¿eh? Porque si no... Eh, ¿qué le pasa? ¿Está penado? ¿Por qué eso? Cuando está penado es porque cometimos un error. Y comimos algo... Algo que, que quizá debíamos cocinar, por ejemplo. Y entonces eh, se siente mal porque dice... Qué, qué mal que estoy, ¿no? Como mi... qué, qué triste mi humanidad que no puedo cocinar ya mis alimentos. Y se pone como triste el loco, se pone melancólico. ¡Wow! Una pistola 9 milímetros, pero pesa un montón. Si no me la llevaría. Igual no soy muy de usar. Bien. Bien, 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 bien. Cambiar gorra de béisbol por la chaqueta acolchada. Ándale, ¿por qué? Ah, porque el... ¡Ah, la chaqueta acolchada nos cierra completamente. Muy bien. Muy bien. Voy a guardar esto aquí en el mueble este. La chaqueta colchada nos cierra hasta arriba el abrigo. Bien, y estoy un poco con sobrepeso, ¿eh? Así que. Pantalones. ¿Cuál es mejor? Defensa contra mordiscos. Este lo quiero. Pantalón Corsario Vaquero. Tiene defensa contra mordiscones, ¿eh? Una camiseta manga larga. La cambiamos. Pues estoy a tope. ¿Tengo una sartén en serio? ¿Qué hago con esta sartén todavía? Esto lo dejo ahí. La sartén la voy a dejar en la, en la cocina. Tengo unos, pan, tengo unos pantalones... Ah, pantalón de corsario son pantalones bermudas. Ándale, voy a dejar aquí la sartén, que de momento no la necesito. ¿Y qué me cuentan por ahí? Voy a leer un poquito a ver qué me cuentan por acá. En una hora y veinte. ¿Por qué ella le dijo que no le gusta solo como amigo? Ah, estás, estás triste por esto. Eh, ¿Cómo me dicen ahí? ¿Qué dicen ahí? Termina el stream, quiero vivir hacia el próximo capítulo. <laughs> no, 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 no. Vamos a llegar hasta una hora y media. Hasta una hora y media y ahí lo dejamos, ¿les parece? Porque. Quiero irme a cenar. Y quiero volver. Voy a... Está un poco apenado. Busca la manera de mejorar su estado de ánimo. Vamos a leer algún libro. A ver, ¿tengo algún libro encima? Um, pasa que quizás se siente solo. Tengo estas revistas, ya las leí, sin leer. Ya leído, me la voy a leer esta, aunque todavía no la entiende el loco. Porque estoy leyendo la número 3 en vez de leer la número 2. Ya leído, sin leer, revista de ingeniero. Las voy leyendo de momento igual. Porque leer algo le hace bien al loco, ¿no? Vamos a guardarlas en este archivero. Aquí... Um, ¿Dónde están las revistas? Vamos a leerlas. Ah, no, no, cierto. Creo que cuando se... Ah, no, no, están aquí, están aquí. Aquí. Vamos a dejarlas por ahí. Esta ya está leída. Bien. No le cambió ni, ni un poco el estado de ánimo al loco, ¿eh? Sigue igual, ¿eh? Esta lata la voy a dejar aquí. Bien, así marcando nuestra casa. Bien. <laughs> Igual, eh, ver en la tele me hace feliz. Ah, ¿lo estás viendo en la tele? Qué loco se debe ver, ¿no? Verme ahí en la tele. Se ve súper... Se ve bien, se ve bien el directo en la tele. Cuéntame eso. A ver, acá, a ver un, un libro, algún libro. Ahí está, un libro tiene que leer. Simplemente se pone a leer un librito. Ahí se le fue. Bien. Se leyó una novela. Pesca avanzada no, Metalistería ya lo leí. Perfecto, ya se le fue el síntoma. Estamos bien, ¿eh? Estamos muy bien, me atrevería a decir yo. Me voy a dar un bañito acá. Así se siente humano. Hay que hacer lo que se sienta humano. Relee mi comentario. Igual. ¡Ah! Ver la tele te hace feliz. ¡Ah! ¡Era una pregunta! <laughs> a ver. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí, eh, Oscar? Si sí, lo siento a que escuche la radio. A que... Somníferos, bien... A que haga... Tiene que hacer cosas de humano... Por eso dije... Leer un libro... Ver la tele... Todas esas cosas... Hay que hacerlas... De verdad, eh... No, no... Fuera de broma, eh... A ver... Son las 10 de la mañana... Así que vamos... Nos piramos de aquí... Vamos en busca... Voy a buscar la mochila... En cuanto encuentre la mochila... Ahí termina el directo, creo... Simplemente... ¿Necesito comer algo en serio? Vamos a comerme unos chiles... Esto así... Comer picante... Algo... Directamente de la lata. Si esto no es supervivencia, ¿la supervivencia dónde está? Ahí está y dejamos la lata vacía en el camino. Ahí, listo. Vamos, vamos, vamos. Una comidita, algo de deporte. A ver, voy a leer un poquito ahí. Nightbot server comandan ar bloque. No sé qué le pasa al, al Nightbot con algo bloqueado que dice, ¿no? Mobile Legend mañana, 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 mañana. Eh, es mejor Twitch, dice Chris. Es, claro, hay algunos que prefieren Twitch, otros, otros que. Metalistería, ¿ya la, ¿ya la tengo leída esta? Ya leída, no la necesito. Algunos mejor los directos en YouTube, pero yo los directos, ya les dije, los voy a traer a Twitch y los voy a, los voy a estar subiendo en formato video a, eh, a YouTube. Y lo que sea directamente en video. Eso ya lo voy a directamente subirlo a YouTube, lo que sea directamente video. Ven, ahí está. Ven, ahora yo lo podría sentar aquí en el suelo. Mira, me voy a sentar aquí. Me siento acá un poquito y escucho. A... Bueno, me senté un poco al revés. Me senté al revés. Vamos a apagarla la tele. Opciones de dispositivo, apagarla porque me va a venir un zombie. El problema con la televisión es que viene un zombie porque lo escucha. Cerramos aquí y estoy cansadito, me dice aquí. Pero es lo que hay que hacer. Metaliterías, periódico, cocina, ya leído. Electrónica, este lo vamos a leer un poquito. ¿Listo? Pero me falta, las estoy leyendo mal el orden, pero bueno, no importa. Un libro. Aquí, aquí me voy a acostar. Unas zapatillas, vamos, me voy a cambiar las zapatillas. Ah, quizá me di el baño o no me lo di el baño. No me acuerdo si me dio un baño o no. Porque eso también es camiseta manga corta. No. Vamos a cerrar esto y me voy a acostar a dormir que está exhausto. Vamos a revisar esto primero. ¡Oh! ¡Balas! ¡Eh, ¡El reloj digital! Bien hecho, Border. Eh... Simplemente lo tengo que agarrar. Sí, simplemente lo tengo que agarrar. Las balas me las agarro también. Las balas me las agarro y nada más aquí. Uf. Vamos a acostarme a dormir. Bien, ¿eh? Tenemos reloj digital. No, tenemos casi todo aquí. Voy a leer un poco los comentarios. A ver, ¿qué están diciendo? Oscar dice, dos minutos más falta. ¿En serio eso solo falta? Solamente border, muéstrame mi outfit. Me veo rachero. Tiene una buena pinta el loco. Eso no, no, no me lo pueden negar, ¿eh? Tiene, tiene buena pinta, tiene pinta acá de galán el loco. Ahí está. Este, se ve un poco pixelado, lo único, ¿eh? A ver, quiero leer los comentarios. Dame un segundo, estoy leyendo los comentarios y así ya sigo, ¿eh? Son dos relojes digitales. Agarré dos. No, 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 uno solito agarré. Uno solito, uno solito. Pensé que había agarrado dos. Y el peso no pesa nada. Y nos da las opciones de. Ojo, le tengo que quitar la alarma porque después siempre suena. Está apagada. ok, 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 ok. Y este otro reloj ya lo necesitamos, así que lo voy a dejar aquí. Este otro reloj. Hasta luego, bye. Ahí está, listo, bye. Muchas gracias. Y bueno, me voy a preparar algo de comer. ¿Algún libro acá? Electricidad intermedia. A ver si lo podemos leer esto. ¿O me dice que no? No, no lo entiende, no lo entiende, no lo entiende. Hay que dejarlo. No lo entiende, déjalo ahí, crack. No lo pillo, no lo pillo, dice, ¿no? Se pone ahí un poco. Esto no entiendo ni papa. ¿Qué me estás haciendo leer? ¡Eh! Hey, bien. A comer, a comer comida fresca. ¿Le salió otro anuncio? Pon Oscar como la anterior temporada. Ojo, chequenlo, en YouTube, chequenlo. La temporada de Oscar duró. Fue la que más duró, ¿verdad, Oscar? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el apellido. Oscar no sé cuánto, pero fue la temporada que más duró. De Project Zomboy. Perfecto. Comida de perro, no, un ratón. No, la verdad no, no estoy de ánimos de comerme un ratón, ¿eh? Por ahora, por ahora. Que no me agarra acá la locura y empiezo a comer lo que no está escrito. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. ¡Eh! Comenzó a llover. El mecherito, la bolsa de plástico, a ver, reducción de peso 30 y capacidad 8. Pero acá entra un montón de cosas. No, no, en la bolsa que tenemos, el saco ese, nos entran un montón de cosas. Ese saco nos está salvando la vida. Balas, la lata de atún. Bien. El abrelatas también. Vamos a meterlo ahí. Las pilas también. Todo, todo en el saco. Perfecto, perfecto. Quizá se me amplió un poquito lo, lo, el peso de carga, no lo sé. Acá me queda esta puerta por ver. Vitaminas, bien. Pincitas yo ya tengo. Sábanas, a ver si la puedo llevar, estas sábanas. Las agarré, pero, pero no las voy a tirar, ¿eh? ¿eh? Voy a tomar un poquito de agua y nos piramos para la casa siguiente, ¿eh? ¿Lavar la ropa? Podría lavar la ropa, ¿eh? ¿Qué me dicen border? Quiero comer ratones. No, no porque si los comemos se pone muy mal el loco, eh. Se pone muy mal de estado de ánimo. Dice, no, mi vida no, no vale la pena, tal. Y se pone súper mal. ¿No acabé de llenar la botella? dos veces. Está lloviendo, el problema de que si está lloviendo y salimos nos podemos enfermar. Así que lo que yo creo que vamos a hacer es darnos un bañito. Bueno, me equivoqué, si no le emboco acá a la habitación. Aquí, lo que vamos a hacer es darnos, vamos a lavar la ropa. Ah, no la puedo, no tengo jabón. No tengo jabón. Así que no, no vamos a lavar nada. Como dije, estoy buscando la habitación. ¿Dónde está la habitación de esta casa? Esta caja no la vi. ¡Una sierra y pintura! Si conseguimos un pincel, podemos pintar toda la casa. Esta sierra es genial. Esta sierra es genial. Puedo romper muebles y tapear toda la casa y quedarnos a vivir en esta casa, eh. Sí, 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 sí. Bueno, eh... no me voy a costar a dormir. No necesito nada. Lo que vamos a hacer. Es dar por terminado el directo, ¿les parece, Border? ¿Por qué no? A ver, voy a leer un minuto los mensajes otra vez. ¿Por qué no le subes los gráficos? Eh, ¿Te va demasiado pixelado? <laughs> es así el juego. Es así el juego. Lo podemos ver desde más lejos para que no se vea tan pixelado. Pero me gusta verlo de cerca a mí. No sé por qué, pero el juego se ve. En realidad, yo, yo utilizo una cámara muy de cerca. Pero es así el juego. Es así el juego. Lo que sí hay una opción que le puedo subir un poquito más los gráficos, ¿eh? Le, le voy a subir a los gráficos. Voy a llegar a la casa siguiente. Porque tengo curiosidad. Y... Y listo. El juego es lo que digo. El juego... Acá está lleno de zombies. No, acá no entro. Acá no entro. Hasta luego, crack. Esa casa estaba llena de zombies. ¡Oh! Y aquí viene uno caminando. A este me lo cargo, ¿eh? ¡Venga! ¡Ahí! ¡Ahí! Y otro más. ¡Señora! En un empujoncito. ¡Ahí! Y ahora... ¡Ahí! ¡Otro más! ¡No, no, 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 no! ¡Casi me muerde! ¡Venga, vengan que lo arruino en el final, eh! ¡Ahí! ¡Venga tú! ¡Ahí! Y lo piso. Pisa. ¡Uf! Casi lo arruino en el final, eh. Calcetines, zapatos, pantalones, no, estoy bien. Casi lo arruino en el final. Acá hay un loco. ¿Es uno solo? ¡Sí! ¡Tenga! ¡En la cara! Y lo empujo, listo, mío, es mío. ¡Me gustan mis calcetines! ¡Mis calcetines ahí! Rosaditos, moraditos, me encantan. Eh, adelante, me voy a poner esos pantalones de este loco. Piri Piri y los otros de Corsario. Me los dejo. Ahí está, ahí está. Ahora me veo mejor para el frío y tal. Bueno, tenemos casa. Nueva. Estuvimos en una casa muy parecida a esta. Uh, pero esta casa no me da nada. Este loco está muertísimo. Caja de munición. Estamos encontrando mucho. Un rifle. Y una pistola. ¿Munición de cuál era? Munición de cuál era. Estas son balas normales. ¿Dónde puse esas municiones? Aquí, munición del 223. ¿Y cuál es el 223? Esto utiliza Magnum. Esto utiliza... Este utiliza el rifle, munición del 223. Dice: Perfecto, lo agarro. Pero me va a decir que estoy con sobrepeso. Y si me lo pongo en la espalda. A ver, me lo cargo acá en la espalda, el rifle. Estoy con sobrepeso, ¿eh? Estoy con sobrepeso. Me voy a dejar esos pantalones de corsario. Yo había agarrado unas sábanas. Uh, La voy a poner aquí. No, acá hay unas cortinas, mire. Un minuto, un teléfono inalámbrico. ¿Alguien que le quiera hacer una llamada? ¡Este chucky! Me, me estoy pasando. 27 duró. 27 capítulos duró el de, pro, el de Oscar. Y morimos de una forma súper fea, en realidad, ¿eh? eh. Creo que morimos de un resfriado. ¡Bien! ¡La aguja! Con esa aguja, ahora si nos cortamos, nos podemos, nos podemos coser la herida, si no me equivoco. Yo acá tengo una. colocar una sábana. Bien, así me quito el sobrepeso, colocando esta sábana. No, 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 no. Bloquea esta puerta. Y. cerrar las cortinas. Y me quité el sobrepeso. Perfecto, lo que sí vamos a comer algo. Vamos a comer. ¿Algún libro acá que me sirva? Metalistería. Electricidad para novatos. Este libro lo tengo que leer, eh. Metalistería, este lo voy a agarrar y me lo voy a leer ahora. Y leyendo ese libro, voy a revisar esta casa y ahí terminamos el directo, eh. Aquí no hay nadie. Aquí cerrándolo aquí. Cerramos, que no me entre nadie por la ventana. Un videojuego. Tenemos una faldita ahí, si queremos usar faldita, no hay problema. Uh, Otra muñeca diabólica. Uh, ¿Cómo usar generadores? Ya lo hemos leído. Buenísima. Cocina para expertos. Mecánica para novatos. Esos dos libros me lo voy a leer ahora. ¿No es la misma casa? ¿No será la misma? No, porque habíamos matado unos zombies dentro, así que no es la misma casa ni por casualidad. ¿Dónde está el botón de la luz acá? Ahí, perfecto. ¡No! De todo, antibióticos, de todo. En esta casa no habíamos entrado. Bien. Creo que hay alguien que me está golpeando la puerta, ¿eh? A ver, a ver. Este chusky ya se pasó... Ojo, ¿eh? El siguiente zombie seré yo, dice Cristian. Ah, ok. Ok, Chris. Ok, Chris. A ver, vamos a comer algo. Comida fresca, por favor. Queso, fresco. Bien. Vamos a comer algo. Y lo que tengo que ver... Es cuántos días llevamos de sobrevi sobrevivencia. Porque a partir de los 30 días. 8 días y 16 horas. A partir. Miren las. Ahí están las pintas que tengo. Miren qué bien me veo. Soy un crack de la vida. A partir del día 30. Eh, unos guisantes en lata. Dale, vamos a comerlo. A partir del día 30. Eh, falla la electricidad en todo el pueblo. Y nos quedamos sin electricidad. Y luego también. Sin agua. El si, eh, así que antes del día 30. Tenemos que tener un búnker. Y tenemos que tener agua nuestra. Eh, ¿En serio? ¿Todavía no me falta comer más? Atún en lata. A ver, me falta comer más. Atún, vamos a comer todo esto. Está súper cansado el loco. Ahí está, se me pasó el hambre. Voy a poner esa lata afuera. Pasa que estoy escuchando un zombie y no sé dónde. No sé si ustedes lo escuchan. ¿Hola? No, no hay nadie. Entrale Cierra la puerta, estaría bueno, border. Ahí está, y la bloqueamos. Bien. Ahí atrás podemos hacer el jardincito. Me parece que nos quedamos a vivir en esa casa, ¿les parece? Acá voy a poner esas latas que tengo para que se llenen de agua. Ahí. Van a ver que después cuando, ahora que está lloviendo, todas las latas que puse en el suelo van a estar llenas de agua. Entonces luego cuando pasamos por ahí que tengamos sed y tal, pero la, la tenemos que hervir el agua. Es lo único, es lo único. Me voy a echar una siesta acá con el loco. Este cadáver luego lo voy a tirar afuera, ¿eh? Vamos a dormir aquí. Duérmete. Bien, bien. ¿Otro les cayó un anuncio? A ver, voy a leer los libros estos que tengo, así me los quito de encima. Léelo. Léelo. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Listo, léelo! Bien, perfecto, lo dejamos ahí entonces ahora. En este hay una pistola aquí, eh, recuerdenlo que hay una pistola acá, no me tengo que olvidar. También tengo para leer este otro libro. Vamos a leerlo también, así me lo quito de encima. Le Voy a salir un experto. Este Dean, creo que es el más experto que hemos tenido hasta el momento. Listo. Lo dejamos ahí el libro. Uh, mecánica para novatos. Muy bien. Y estoy excedido. Necesito comer algo. En serio, este, este loco no para de comer, ¿eh? En serio no tengo. Acá unos tomates. Tengo dos latas de tomates. Voy a abrir una. Se abrió una lata de tomate y Ah, y también se pone angustiado. Se pone angustiado porque no estamos preparando comida cocinada. Estamos comiendo acá de latas, ¿no? Y comida que encontramos en la ladera. Pero el loco, si no nos ponemos a cocinar y a hacer nuestros propios alimentos, también se pone triste. Se pone triste. ¿Todavía me falta más alimentos? Yo tenía otra lata de tomates, me la voy a comer también. Me voy a comer. Y había otra casa que dejamos atrás donde había un montón de latas. Así que ya tenemos búnker, ya tenemos todo. Ahora tenemos que empezar a traer todo a esta casa y poner todas las barricadas y poner todo. Estoy haciendo toda la colección de latitas acá para que no entren los zombies al menos tan fácilmente. Y, y pues nada más. ¡Eh! Hey, no se le pasa el hambre. No se le pasa el hambre. Este loco de aquí. ¡Ven aquí! ¡Arriba! ¡Ven aquí! Bueno, no sé. La animación no se ve, pero estoy cargando. Uh, estoy cargando un cadáver, ¿eh? Ustedes no digan nada, ¿eh? Lo vamos a tirar aquí. Lo vamos a tirar aquí. Y si no me equivoco, los podemos prender fuego y tal, ¿eh? ¿Cómo tiro el cadáver? Aquí, lo tengo encima, ¿ven? ¡Ahí! En el suelo. Creo que si les pongo un periódico... ¿Los puedo prender fuego? A ver, voy, voy a intentar prender fuego al loco este. ¿Cómo cargalo? A ver. Ahí. Y, uh, y lo tiramos aquí. Aquí el cadáver. Tiramos aquí al suelo. No estoy seguro. Creo que... Ne o necesito aprender a hacer fogatas. ¿Alguien lo sabe? Se llamaba Oscar Redondo, Oscar Redondo. Podría venir, ¿no? El hermano y llamarse Oscar Cuadrado para hacer otra. otra. otra temporada. No estaría mal, eh. Voy a dejar acá la escopeta de momento. La dejo acá en esta librería, la escopeta. Y también la pistola. ¿Y ¿Eh? ¿por qué el saco? Equipar secundaria. Ah, no lo equipa secundaria cuando cargo cuando cargo cadáveres deja de equipar perfecto no 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 nada. aquí cómo soltarlo creo que tengo que hacer una fogata no tengo el mechero a ver el mecherito con unas cerillas eh, desempaquetar creo que tengo que equiparme las cerillas a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a equiparme esto en la primaria. El mechero. Y... No, no me acuerdo. Hay que averiguar cómo... cómo, cómo. ¿Alguien sabe cómo se prendía fuego? Dirás yo voy a salir un experto. Exactamente. Ambos, ambos. Chuski, Asdin y Border vamos a salir acá unos expertos. Eh... No sé la verdad, eh. Vamos a equipar esto en la primaria donde estaba. Eh, no sé la verdad cómo 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 era. Me parece que tengo que aprender a hacer fogatas, no lo recuerdo. Pero bueno, lo conseguimos. Voy a bloquear la puerta. ¿Me voy a, ir a... en serio? ¿Tiene más sueño este loco? Este, este loco duerme a cada rato, me parece, ¿no? Duérmete, crack. Duérmete y lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Muere, dice. No, 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 no. Lo que vamos a hacer es Voy a dejarlo por acá el directo. Si sobre... tiene hambre, tengo que ir a buscarle comida. Lo dejamos por aquí el directo. Hemos sobrevivido completamente. Lo continuamos en la próxima, exactamente a partir de este punto, con el compañero Chusky Asdin. Y nada, bueno, lo dejamos aquí. Dentro de un rato, vengo con un directámbulo de terror. Así que los vampiros que se animen, acompáñenme. Dentro de un rato, no muy tarde, eh, no muy tarde, dentro de una hora, una hora y media como mucho. Nos vemos la próxima y hasta luego. Hasta luego, bye. ¡Qué cracks!

Lo hemos conseguido el día de hoy. Hemos sobrevivido. Ahora nos tenemos que preocupar porque se van a acabar los recursos, se va a cortar la electricidad, la comida se empieza a pudrir, se nos acaba el agua potable y empiezan a multiplicarse los zombies. Hasta luego, bye. Bye. ba da ba da Bum-bum-bum